Bueno, el fin de semana ocurrieron varios asaltos a compañeros de nosotros, incluso entre el sábado y el domingo fueron 3. De esa misma línea, yo vengo desde el 26 de diciembre, que fue el primero que asaltaron, y pues prácticamente es la misma persona, ya lo detectamos, ya lo identificamos, y pues ahorita ya se encuentra recluido aquí en la Fiscalía General del Estado. Pues primeramente la denuncia hacia el sujeto, y pues los otros compañeros vienen a los exámenes legistas, que hubo lesiones, hubo intento de homicidio. Entonces, es prácticamente eso lo que venimos a presentar, esas denuncias arraigadas con lo que pasó en este mes, ¿no? Yo lo recogí en la Plaza Ejido Mazatlán, aquí en la zona centro de Rosarito. Me llevaron para la Mazatlán y de ahí de la Mazatlán me encañonaron y me dijeron que fuera a Lomas de Coronado. Y ya prácticamente ya me bajaron del carro y me siguieron amenazando y pues se llevaron mi carro. Gracias a la participación de C4 de Rosarito y Tijuana, en compañía de la Guardia Nacional y Nissan Finder México, apagaron mi carro en la zona de la Sánchez Taguada. Hasta allá fue a caer mi carro. No fueron 2 personas, incluso pues son familiares, son primos, ¿no? Ya los tenemos identificados, detectados, y es una, son parte de la familia y conocidos para... Desgraciadamente son parte del gremio taxista. Esta persona se llama Gonzalo, me asaltó. Yo lo abordé enfrente de la funeraria San Gabriel y lo bajé por la calle que está del Fiscas en la colonia Mazatlán. Cuando él me empistoló, me dijo: "¿Sabes qué? Ya sabes lo que va a pasar, deja todas tus cosas y bájate". Él en ese momento pues ni siquiera se bajó del carro, se metió por entre los asientos al asiento del conductor y pues emprendió la huida en mi vehículo. Y pues exijo que pues sea justicia, porque pues somos varios compañeros los afectados. A mí pues lamentablemente pues me dejó sin ningún documento ni nada. Gracias a Dios pues no me lesionó como a otros compañeros, pero en total somos más o menos como unos 6-7 compañeros afectados, que pues todos estamos levantando nuestra denuncia para que no lo dejen libre a esta persona y no siga siendo de las suyas. No, a mí me asaltó con una arma de fuego y a los otros compañeros con un cinto de, así como de tela, los trataba de asfixiar, y también con una navaja a unos compañeros les cortó el rostro. Y pues sí, es lo único que exigimos, justicia, porque pues nosotros salimos a trabajar porque tenemos necesidad, no salimos por gusto. Ayer a las 7 de la mañana abordé a una persona ahí por el Hotel Enjoy y lo trasladé a la colonia Mazatlán. Ya cuando estábamos ahí en la colonia Mazatlán, cuando se iba a bajar la persona, me sujetó con un cinto en el cuello y me estaba asfixiando. Y me quitó las llaves del vehículo y lo apagó y me dijo que me bajara. Y cuando me bajé, pues yo me fui allí a pedir auxilio a los vecinos. Y los vecinos me auxiliaron, lo cual el carro no se lo pudo llevar porque traía un cortacorrientes. Ya no lo pudo prender. Se llevó las llaves y tuvimos que pagar 1,100 pesos para sacar una copia de la misma para poder mover el vehículo. Me cortó con una navaja aquí en la mejilla. Que el gobierno tome cartas en el asunto. Con imágenes de Brian Barreda para CNR Noticias.